Saludos, amigas y amigos, nos encontramos en vivo y en directo. Desde bueno, yo me vine acá al dique a refrescarme, ¿no? Y de pronto estaban por aquí los señores, los pastores de una iglesia, donde que reportaron al ECU que había un chico que se había desaparecido. Ya tenía una hora, más o menos a las 2 de la tarde yo estuve aquí. Y me acerqué y me dijeron, dice, ¿sabe qué? Se desapareció un chico. Digo, pero debe estar por ahí. Me dicen, no, dice, está... Y los zapatos había dejado en la orilla del río, el celular, una camiseta, y estaba sanamente andando con un exterior, me supieron manifestar. Lo único que hice es, vino la policía, se le reportó al ECU, se dio alerta al cuerpo de bomberos de Pastaza, y se vino, vinimos a hacer un buceo. Buceamos todo el dique, no se logró encontrar. Lo siguiente hicimos es de... alzarle las compuertas del dique para poder ver. A pesar de eso, no se le logró encontrar, ¿no? Estábamos por aquí y había los chicos que estaban bañando. Unos chicos avanzan a sentir el cuerpo que estaba dentro del lodo, que está en el fondo ahí, lodo y hojas, que ha estado ahí. O sea, por eso no habíamos podido localizarle visualmente buceando, ¿no? Y en ese momento que nos dan alerta, ingreso al río y verdad, verifiqué y era el cuerpo que le avancé a sacar desde el fondo del río. El chico, según como me manifestó el pastor, que tenía 16 años de edad, era oriundo de Quito. No me adquirir una profesional. Así es, queremos que nos mande, más que todo hoy, que si ya comienza el verano, sí sabe haber gentecita, estaba lleno. Y el problema es que yo llegué a la una, pero yo me entero entre las 2-3 de la tarde que se ha ahogado un chico. Digo, pero ¿qué horas? Que ha venido, dice, esos de adventistas que están en esos campamentos. Yo le dije, yo no he visto, ya no había nadie, y ha sido unos chicos. Las vecinas que han venido, dice que ahí estaba un grupo. Y de ahí no se sabe más. Ya yo no he visto al chico, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí, necesita. Se necesita uno que en estos días que está sol, que el municipio sí nos ayude con un salvavidas. Y luego, yo estaba buceando por acá, me metí. Y siento una parte como de acá, del cuerpo del señor. Y les llamé a ellos, no me creían, se estaban riendo. Después él se va y se mete. Y también le siente. Sí, y luego después yo él le siente el lo mismo. Y después de ahí le entra una chica se entra y comienza a buscarle. No le encontraba a la chica, se entra y después otro señor también se entra. Le comienza a buscar y le encuentra. Le cogieron del pie y la alzaron. Y le volvieron a bajar. Ahí se metió otro señor. Y le sacaron para allá. Sí, ahí vinieron los bomberos. Y después ahí se llenó de policías, nos mandaron. Ahí no les creyeron nada de lo que ustedes. Nadie nos creyó. Nadie antes de encontrarle, nadie nos creía que estaba ahí. Sí, y porque como ellos estaban riendo, pensaban que era mentira, sí, o algo así. Y luego ya cuando ya le sacaron el pie, ahí toditos se agruparon por ahí. Ahí salimos. Bueno, llegando al tema de por seguridad, ¿no? Quiero hacer un pedido muy especial por medio de este canal a las autoridades, como a los que corresponden a los municipios. Así como se construyen los atractivos turísticos para todos los cantones, en especial aquí Pastaza y Mera, ¿no? Estos últimos días ha estado sucediendo mucho las muertes, ¿no? Había una chica también que falleció en el dique de Mera, ahora aquí en el dique de Pambay. Y que es lamentable tener un bonito atractivo turístico. Yo te hablo como guía, yo soy guía de turismo. Nosotros siempre trabajamos con seguridad. En los lugares de que trabajamos acá debe haber chicos salvavidas preparados, especializados para dar esta clase de seguridad. Porque ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué ha hecho los municipios? Embellecer, sí, es un lugar atractivo, un lugar bello, pero también de acuerdo a cómo se va haciendo los atractivos turísticos, como diques y todos los atractivos, también debe haber seguridad, tiene que venir de la mano con la seguridad. En este caso, en los diques, porque ahora, dando gracias a Dios, hay unos bonitos días, ¿no? Donde que la gente acude a los balnearios. Debe haber en cada balneario, siquiera debe haber unos 2 salvavidas para poder dar esta clase de seguridad. Mire, en este caso, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahora?
había gente, nadie se dio cuenta qué es lo que pasó. Solamente se dan cuenta justo cuando ya les hizo falta a uno del grupo. ¿Qué tal si no estaban en grupo, vienen solos? Se murió ahogado, se quedó fondeado. ¿Y quién responde por ellos? O sea, sí debe haber salvavidas en cada lugar de estos, en estos lugares, en estos balnearios, aquí en la provincia de Pastaza, en especial.